El árbol generoso cuenta la historia de amistad que surge entre un niño y un árbol. Cuando el niño es pequeño, disfruta con el árbol jugando al escondite, columpiándose en sus ramas, trepando por su tronco y cogiendo sus manzanas. Pero el tiempo pasa y el niño crece. Ahora ya no quiere jugar, tiene otras necesidades. Necesidades materiales. Pero es tanto el amor que el árbol siente por su amigo que no duda en darle todo lo que tiene para hacerle feliz. Le da sus ramas para hacerse una casa, su tronco para construirse un bote. Pero, ¿qué pasará cuando el árbol no le quede nada que dar?